estamos muy contentos de este marco de público, que se hayan acercado a la plaza 27 de septiembre para disfrutar de un hermoso domingo. La verdad que un montón de propuestas, la gente respondió a cada una de las cosas que fueron sucediendo durante este día y todavía lo que queda por realizar. Vemos que la gente se ha acercado desde tempranito ya, 12 y media, 12 del mediodía, ya la plaza estaba con un buen marco de público, pero estallada en horas de la tarde. Sí, la gente ya al mediodía estuvo presente acá en la plaza, pero bien como vos decías, a la tarde explotó la plaza. Bueno, ¿hasta qué hora está previsto y cuáles son los espectáculos por ahí que continúan a lo largo de la tarde? Bueno, en este momento justo está haciendo un espectáculo bailable en la Academia de Cumbia. Después va a estar presente la Revuelta. Va a haber DJ en vivo. Va a estar también otro grupo de rock nacional que es Herederos, para terminar después con DJ Fabito. Así que la idea es que se siga extendiendo hasta la tardecita noche. Pensaba, el BEC fue el primer evento gastronómico que se realizó aquí en La Redonda con la modalidad Food Trucks. Y después de eso fue un éxito en cada fiesta en la que se propuso esta idea. La pandemia vio impedida la posibilidad de la continuación, pero en esta segunda edición volver a apostar a esta variedad gastronómica y a las instituciones de la localidad. El primer BEC lo hicimos en el año 2019. Lamentablemente después con la pandemia no lo pudimos volver a realizar, y en la primera vez que lo realizamos fue una puesta en escena, fue un riesgo y un desafío realizarlo, porque era la primera vez que se hacía, es como nosotros decimos, donde todo comenzó, que la gente había respondido muy bien. Fue una idea que sí después fue tomada en las distintas localidades y, como bien también decías, funcionó muy bien en cada una de las localidades en las que se presentó. Está bueno que las buenas ideas se repliquen. Acá en la segunda edición del BEC, la verdad que esto explotó. La gente siempre responde a las propuestas que hace la comuna de San Carlos Sud. Acá está demostrado. Así que no hay más que agradecer de que estén hoy acá con nosotros disfrutando de un hermoso domingo.